Si la semana pasada hablábamos del tiempo, del proceso, hoy tenemos que hablar del espacio. ¿Dónde se desarrolla la cuaresma? Y la cuaresma la desarrollamos fundamentalmente en el desierto. Hace unos años el Papa Benedicto XVI nos hablaba en su carta de cuaresma sobre el desierto y la necesidad del desierto. Curiosamente, la psicología moderna utiliza una expresión para hablar del desierto. Habla de la salida de la zona de confort. Nuestra actividad cotidiana estamos acostumbrados a desarrollarla dentro de un espacio, de un ambiente, de unas personas, de unas costumbres. Y cuando salimos de esa zona de confort, nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Irnos al desierto y vivir en el desierto es dejar nuestras seguridades para saber realmente cuáles son las seguridades con las que podemos contar. ¿Dónde apoyamos nuestra fe? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Solamente cuando perdemos esos puntos de apoyo, que muchas veces son falsos, es cuando nos descubrimos a nosotros mismos y sabemos que Dios nos acompaña en todo momento. Ir al desierto con el Señor en este tiempo de cuaresma es necesario. Es necesario que rompamos nuestra zona de confort, que salgamos a la periferia, no solamente a la búsqueda del otro, sino a la búsqueda de nosotros mismos. En el desierto, donde Dios habla al corazón del hombre, es donde realmente podemos trazar una intimidad con Él. Cuando dejamos las seguridades de este mundo y ponemos nuestro corazón en Aquel, el único que puede salvarnos, el único que conoce hasta la última fibra de nuestro ser.